lugar antes de llegar acá, nosotros, a través de la embajada y con una pequeña oficina de relaciones públicas, estructuramos una agenda que implica tener alrededor de 8 a 10 entrevistas por día, básicamente, las que después se transforman en 12, 14 o 15. Ese trabajo previo se materializa acá, estando presente en los horarios de la feria. En algunos casos, algunas de las entrevistas son fuera y hay que recorrer el stand. Aquí hay que tener en cuenta que ir desde la puerta sur, de que es donde estamos nosotros, la puerta norte, caminando sin parar en ningún lado, es aproximadamente unos 30 minutos. Y la recorrida, simplemente sin parar a recoger material ni nada, implica una hora y cuarto aproximadamente. Sobre todo en el momento que entra público masivo y ya no hay entrevistas profesionales de alguna forma, es que cuando también salimos para ver qué es lo que están ofertando otros destinos, qué diseños nuevos incluso de stand se pueden observar, qué tipo de tecnologías se están ofreciendo, todo eso cambia a una velocidad vertiginosa y vamos sacando en algunos casos fotos o recogiendo materiales que luego son lo que utilizamos para ilustrar en el ministerio y a los operadores privados lo que está pasando a aquellos que no llegan aquí. What is that? That's some kind of flyer for Australia. So you can apply for the best jobs in the world. Hey. See you in Australia. Thank you. Amazing people live in Uruguay. And now Uruguay will be in our university because we want to prepare some exhibition there. Yes, so it's, we are students of tourism and recreation, so we want to show us. My job is the publishing director at Brat Travel Guide. We published a guidebook to Uruguay in 2011 and it did so well, it sold so well, that we're doing a new edition in January 2014. Nosotros somos una agencia de turismo receptivo con presencia en 7 países. Nuestra empresa tiene 40 años, la sede fue Alemania durante 36 y hace 4 años nos decidimos mudar al Uruguay. Uruguay
era de los 7 países en donde estamos en Sudamérica el que nos daba la mejor legislación, la mejor seguridad jurídica y la mejor situación impositiva. Hace unos 3 años que ayudamos al Uruguay en promocionarse en Alemania y también en esta feria de la ITB. Nosotros podemos contactar con periodistas que se interesan en viajar y conocer un poco más del Uruguay y después escriben grandes artículos en nuestros periódicos. Estamos trabajando en Alemania para fomentar el turismo hacia América Latina. Así trabajar con Uruguay es muy agradable para nosotros. Enseña una presencia muy positiva en Alemania y es un país que coopera mucho con el mercado alemán. Uruguay se siente como un mercado abierto, muy dirigido hacia el europeo. Y cada vez más hay visitantes que no solo hacen Montevideo como un saltito de Buenos Aires, sino lo hacen un destino principal del cual hacen otras experiencias dentro de América Latina.